Le damos la bienvenida al video tutorial sobre el sistema de información de la Ley de Utilidad Pública. ¿Cuáles son los tres pasos generales para acceder a la sustitución de la pena privativa de la libertad por servicios de utilidad pública? Primero, solicitar la medida al juez de conocimiento durante la determinación de responsabilidad penal o al juez de ejecución de penas y medidas de seguridad si la mujer se encuentra en ejecución de la sanción, aportando la información que permita acreditar que la mujer que se postula para este beneficio cumple con los requisitos establecidos en la ley. Los requisitos que debe acreditar la mujer que pide el sustituto son: ser mujer, ser cabeza de familia, estar condenada por delitos relacionados con hurto o estupefacientes, o tener condenas de 8 años o menos por otros delitos. Haber cometido el delito en condiciones de marginalidad. No tener antecedentes penales, salvo que estos sean relacionados con el hurto o los estupefacientes. Y no estar condenada por el delito de uso de menores ni por el delito de violencia intrafamiliar. El segundo paso es elaborar el plan de ejecución de servicios de utilidad pública en compañía del juez o su defensor. El plan podrá presentarse junto con la solicitud o máximo dentro de los 15 días posteriores al otorgamiento del beneficio. Recuerde que puede encontrar los formatos sugeridos ingresando a la página web del Ministerio de Justicia, opción Ley 2292 de 2023 de Utilidad Pública, y luego dirigirse a la opción Manual de Utilidad Pública, Anexos. El tercer paso es ejecutar los servicios de utilidad pública y cumplir con todas las condiciones que imponga el juez durante el tiempo determinado. La conmutación de la pena es de 5 horas de servicio por cada semana de pena impuesta. Los servicios se deben prestar entre 5 y 20 horas a la semana, con un máximo de 8 horas diarias. Tenga en cuenta que, además de solicitar al juez la habilitación de una plaza disponible en virtud de un convenio suscrito con el Ministerio de Justicia, también podrá postular ante el juez una plaza que haya identificado en una entidad sin convenio que cumpla con los requisitos previstos en la ley, para que el operador judicial evalúe la viabilidad de su solicitud. En caso de que no identifique plazas disponibles, las autoridades territoriales deberán abrirlas para el cumplimiento del Plan de Servicios de Utilidad Pública. Este fundamento lo encuentra en el artículo 5 de la Ley 2292 de 2023. Esta medida afirmativa para las mujeres se expidió debido a la discriminación histórica y los roles de cuidado que se les han impuesto, así como un reconocimiento del impacto diferenciado que padecen cuando son privadas de la libertad. Está dirigida a las mujeres que ejercen la jefatura del hogar y tienen bajo su cargo, afectiva, económica y socialmente, de manera permanente, hijos menores o personas en condición de discapacidad permanente y que cometieron el delito en condiciones de marginalidad. Finalmente, tenga en cuenta que las únicas autoridades competentes para otorgar el beneficio son los jueces de la República. Ministerio de Justicia. Cuando cambiamos, todo se transforma. Colombia, potencia de la vida.